Vea que yo decidí irme al departamento de Sucre. Decidí irme al departamento de Sucre, sí señor, a ese Caribe inmenso que hace parte de su región, y me fui a un pueblito llamado Sincé, en el departamento de Sucre, en donde hay una filarmónica infantil y juvenil preciosa que se las voy a poner para que sepan de qué se trata esta iniciativa. Este es un proyecto que se llama Increchendo, que queda en Sincé, en el departamento de Sucre. Y pues surge con un interés de una persona que quería ayudarle a la población juvenil, me enredé, a la población juvenil de ese pueblo en Sincé, en la costa caribe colombiana, porque a través del arte pues se puede forjar el futuro de muchos jóvenes en el país. Y por eso estamos con su fundador, con Manuel Sierra. Manuel, bienvenido a Mañanas Blue, y nos encanta saber de esta iniciativa positiva en un pueblo en el departamento de Sucre del país. ¿Cuándo deciden ustedes crear esta filarmónica y cuántos niños hacen parte y jóvenes de esta filarmónica del Sincé? Camila, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Nuestra gratitud a ti y a todo tu equipo por tu interés en nuestros niños y en su proceso de superación. Nosotros comenzamos con este programa hace aproximadamente unos 6 años largos. En este momento tenemos alrededor de unos 100 niños en forma permanente en el programa, pero paralelamente en los momentos de mejores bonanzas alcanzamos los 300 o los 400 niños en diferentes actividades. Veo acá que en esta filarmónica hay niños que tocan clarinete, flauta traversa, violas, chelos, violines. Es decir, es toda una experiencia musical. En estos 6 años que ustedes han trabajado con estos más de 400 niños, cuando los niños ya salen de la filarmónica, ¿cuál es el proceso que siguen? Es decir, ¿qué ha pasado con sus vidas? ¿Cómo ha cambiado la música a estos niños de este pueblito en el departamento de Sucre? Pues mira, básicamente nuestro interés está hacia el hecho de que ellos puedan proyectarse al mundo. Nosotros tenemos un sueño, creemos que podemos cumplirlo y estamos trabajando en hacerlo realidad. Queremos cambiar el mundo a nuestros niños, ofrecer a nuestros niños y jóvenes un futuro promisorio. Creemos y le apostamos muchísimo a lo que es el proceso de formación musical, y sabemos que en la música hay una gran influencia para su crecimiento como personas y que les aporta elementos claves para que sean mejores seres humanos. Nosotros tenemos en este momento una filarmónica en donde tenemos, efectivamente, como lo señalabas, todos los instrumentos musicales, y le apostamos a que nuestro formato sea algo diferente a lo que tradicionalmente se está manejando. Comenzamos trabajando lo que era el repertorio mundial, y a partir de nuestras experiencias lo que hicimos posteriormente fue incorporar las obras folclóricas de nuestra región a ese formato, y por eso la incorporación de las gaitas y la percusión folclórica. Manuel, ¿y la filarmónica en dónde la podemos ver? ¿Ustedes hacen giras? ¿La gente de dónde puede encontrar la música de la filarmónica y de estos niños del departamento de Sucre? Mira, justamente esa parte de las giras es una de las cosas que tenemos proyectada como uno de los objetivos principales para los próximos años. Pensamos que al momento nos hemos posicionado a nivel local, ya hemos tenido la oportunidad de hacer algunas excursiones a nivel de Sincelejo, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá. Ahora estamos buscando un sueño de ir un poco más lejos. De todas maneras, a nivel de YouTube hay algunas presentaciones que hemos hecho. Hay una obra que es la que tú acabas de poner en al inicio del programa, que es la fantasía Los Sabores de la Quinta. Es una obra compuesta por el maestro Rodolfo Badel, en donde se muestra muy claramente lo que es el formato tipo que queremos nosotros incursionar. Pues mire, Manuel, lo felicitamos. Hoy estamos de día de noticias positivas y queríamos hacerle un reconocimiento a esos héroes invisibles muchas veces, porque el país no sabe que esto está sucediendo, y vale la pena que empecemos a conocer estas iniciativas. Y lo que nos damos cuenta es que en su tierra, don Oscar, la música y las artes es lo que se está promoviendo principalmente para darle un futuro mejor a los niños de esa región. Así que Manuel Sierra, fundador de Increchendo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Muchísimas gracias a ti, Camila. Ojalá y pues esta iniciativa se dé a conocer a muchas personas, porque justamente parte de nuestro interés ahora es que nos conozcan y que podamos proyectarnos al mundo y poder también a través de esa proyección lograr que aquellas personas que tengan nuestra misma visión y que creen en el futuro de los niños y quieran apostarle a una mejor juventud, que puedan pegarse a esta causa y apoyarnos. Nosotros en este momento tenemos algunos niños que ya han iniciado sus estudios a nivel de la universidad, cosa que nos llena de mucho placer. De hecho, recientemente una de nuestras niñas fue aceptada en la Universidad del Norte. ¡Qué maravilla! Y bueno, a eso le apostamos, ¿no? Claro que sí. Tener un mejor futuro a través de la música. Claro que sí, muchísimas gracias. Y precisamente...